Yo soy Goku. No te quedes bugueado dándole al like y suscribiéndote a la campanita. 5. El este de Cleveland, Ohio, es una ciudad a la que nunca querrías visitar. El canal de YouTube Urbex Hill arriesgó su vida al realizar una exploración urbana en uno de los sitios más peligrosos en Estados Unidos. El este de Cleveland. Este lugar es una ciudad con historia que lamentablemente desde hace algunos años es el escenario de todo tipo de crímenes violentos, por lo que nadie desea vivir aquí. El explorador decide comprobar por sí mismo si los rumores son ciertos y se infiltra en una de las propiedades abandonadas de la ciudad. Lo que encontró allí lo consternó por completo. Atento. El explorador encontró lo que sería un bolso cuyo interior tenían estupefacientes y un arma. No tardó mucho en darse cuenta de que el lugar donde estaba era la guarida de algún narcotraficante. Y en ese mismo momento, algo impensable sucedió.
Aparentemente, el hombre que apareció en el sitio era el dueño de aquella arma. Este explorador tuvo demasiada suerte al no ser descubierto. Pudo haberle costado la vida. Este video es una prueba más de lo peligrosa que es esta ciudad, y este explorador estuvo muy cerca de haber grabado el que hubiera sido su último video. ¿Qué piensas de este caso? Déjame saber tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. This is Craig. I don't even want to touch this stuff. And a gun. That's crazy. En el video, una inquietante y enigmática mujer destaca por su comportamiento inhumano, siendo lo más perturbador su aparente sincronización con los movimientos de labios y discurso de la oradora principal. No obstante, lo que agrega un toque aún más intrigante es el siguiente fragmento. Se puede apreciar claramente el momento en el que esta mujer parece percatarse de que está siendo grabada por la cámara, a lo que rápidamente responde intentando ocultarse de la lente. ¿Podrían estar en lo cierto aquellas teorías señaladas como conspiraciones? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Would they be representing what you said? Correct? Answer by Ms. Demlo. They would be representing what I said, because I don't have much knowledge. They would be misrepresenting. Kevin y Alexis, del canal Archivo Extinto, visitan las inmediaciones de un pueblo poseedor de una siniestra leyenda. Según cuentan las historias, allí, alguna vez, habría existido una bruja que devoraba a los niños del poblado cercano. Yendo tras esta historia, el dúo ingresa a una casa en ruinas, donde cosas inexplicables no demoran en hacerse notar. Escucha atentamente. Los sonidos, que varían desde risas hasta gritos y lamentos, sugieren que el espíritu de la bruja podría seguir vagando por el lugar. ¿Qué piensas tú? Recientemente, ha surgido un impactante video que ha desencadenado un sorprendente revuelo. En una noche tranquila, mientras un hombre examina los cielos con su telescopio, enfocando intensamente la luna, jamás se hubiera imaginado que sería testigo de un evento tan asombroso como aterrador. Al mirar de cerca, se distingue cómo un conjunto de sombras enigmáticas se desplaza, como una flotilla de objetos desconocidos, y cruza el firmamento,
atravesando la cara visible de la luna. ¿Qué fenómeno desconocido podría estar ocurriendo en el espacio? Déjame tus teorías en los comentarios. Un joven residente en Indonesia logra capturar un inquietante incidente a través de la ventana de su hogar, situada en uno de los pisos superiores. En plena oscuridad nocturna, un inesperado ruido lo insta a mirar afuera, donde se topa con una escena impactante. Echa un vistazo. En medio de la calle, un grupo de personas corre desesperado, como si estuvieran huyendo de una amenaza implacable. Al ver un poco más de cerca, tras ellos se distingue una enigmática figura oscura, que parece darles persecución. ¿Qué entidad podría estar acechándolos? Si dejas tu like y comentario, te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video, pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el emote de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompañe.